Bienvenidos a este lugarcito que compartimos y que ya se encarnó. Estaba pensando, cuando escribía este programa, que surgió de... Es una ficción, pero que surge de algo que se me ocurrió. Ya cuántos programas fueron y vinieron y cuánto intercambio entre ustedes y nosotros, que empezó con un contrato de 6 meses y ya vamos casi 16 años. Y me gustan las devoluciones que ustedes me hacen y esas devoluciones a mí me enriquecen mucho y me hacen crear nuevos programas. Y esto es una fábula que habla sobre la comida y el amor. Y dice así la fábula. Vamos a empezar primero con esto. Había una vez un rey que tenía una hija que se comía las uñas. Y su padre estaba muy preocupado porque la princesa no encontraría de esta manera, comiéndose las uñas, un príncipe que la quisiera, según él, con todos los dedos comidos. El rey, al ver el sufrimiento de su hija, consultó con los más reconocidos y afamados magos del reino para que le dieran una solución a su problema. Un anciano iluminado del reino le dijo al rey que el único príncipe que podría casarse con la hija sería aquel que pudiera comer toda la comida que ella preparase. Esa sería la señal de haber encontrado a la persona ideal para su hija. Ustedes fíjense en esta fábula, vayan haciendo, visualizando lo que significaba esta preocupación. La princesa, entonces, cocinó, cocinó y cocinó día tras día y noche tras noche toda clase de manjares y exquisiteces. Tanto fue el esfuerzo y la dedicación que puso la princesa que al tener las manos tan ocupadas cocinando, olvidó de comerse las uñas. Esta es la fábula. Y la fábula termina, como terminan todos los cuentos de princesas, en los que el príncipe quedó encantado y luego de comerse toda la comida que la princesa había preparado, le ofrece una gran boda a la princesa. Este cuento, que lo leí hace mucho tiempo y algo en este último tiempo me disparó estos estímulos que uno recibe de afuera, me hizo acordar de este cuento, demuestra que aún en esta fábula tan antigua y surreal se hace referencia a la relación existente entre el amor y la comida. En realidad, en esta fábula, si leemos entre líneas, el rey estaba más preocupado por casar a la hija que la propia salud de la hija. No era que se comía las uñas, sino que eso causaba un impedimento para que la hija se case. Y a su vez se sentía avergonzado porque cómo su hija no se iba a casar. Esto muestra el grado de importancia que tiene para el ser humano que otra persona coma toda la comida sin dejar nada en el plato. Esto de decir, uy, preparé todo esto y cómo, y no vas a comer más. Y es como que hasta que no se termina el último bocado, parece como un desprecio si uno no se come toda la comida. Y esto sucede con las madres con los chicos. No, no te levantás de la mesa hasta que termines de comer toda la comida. Y así va pasando de generación en generación y con los adultos también. Uy, pero si te preparé esta comida con tanto cariño, ¿cómo no vas a comer? Y comés tan poquito. Si ponemos el acento en el amor y la dedicación de quien prepara un plato, vemos que a cambio siempre se busca amor con amor. Esta fábula, tan inocente a primera instancia, tiene una lectura, a mi entender,
que marca lo feo, lo indeseado, lo inapropiado de un cuerpo como impedimento para que alguien pueda amar o no amar porque no tiene las manos como una princesa. Esto llévenlo a la vida real, al cuerpo, a la imagen. Entre los humanos, la atracción comienza por la vista, en un inicio en la lejanía, y luego entran en juego otros sentidos como el olfato, que es ese olor a piel que atrae, que inspira, que acerca. Ustedes vayan viendo que hay una relación y observen en la vida diaria, en la vida cotidiana, cómo desde la primera infancia, desde la lactancia, como yo les decía, que es el primer vínculo de un ser humano con el amor, es a través de su mamá y a través de un alimento que es la alimentación materna, dar la teta. Entonces, desde allí en adelante, la comida, el amor, los afectos, la sexualidad, la sensualidad, todo va aunado. La comida en una relación humana también entra por los ojos. Con solo la frescura de los ingredientes adecuados y naturales, debería ser suficiente para preparar un plato, pero el hombre le pone creatividad, mezcla, combina, cocina, perfuma con esencias, con hierbas naturales, transforma y decora un plato con la misma pasión que existe en una relación amorosa, ya que luego de la vista y el olfato entra en juego el gusto. Vamos a dejar acá este pedacito de programa que tiene que ver con el amor, con la comida, con las pasiones. Así que no se pierdan el segundo bloque y la reflexión final. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, Tandil. Gorra de pensar. Este es un ejercicio también de gimnasia cerebral o Brain Gym. El mismo consiste en desenrollar los rollitos de la oreja. Ayuda a despejar la audición. Coloca los pulgares detrás y los dedos enfrente de cada oreja. Comenzá a desenrollar desde arriba. Suavemente masajea la oreja de arriba hacia abajo. Volvé arriba y hacelo nuevamente por un mínimo de 3 veces. Si en el momento que estás haciendo un ejercicio te surgen ganas de bostezar, bienvenido al bostezo. Es muy importante porque de paso oxigenamos el cerebro. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno. Dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa. Cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada. Planes nutricionales personalizados. Fotorejuvenecimiento. Depilación de vello indeseado. Light peeling. Tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Viandas Saludables creó el primer sistema fast food saludable al paso. Único sistema fast food saludable, donde nutricionistas y cocineros especializados lo esperan para deleitar sus antojos y gratificarlo sin culpas. Avenida Bolívar 261. Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio. Carnicería El Mago. Marconi 1180, teléfono 449264. Granja Gardey.
Criadero de pollos de campo, venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Bueno, y para continuar con este programa, que para quienes no lo vieron desde el inicio, comenzó con una fábula que tiene que ver con el cuerpo, con no aceptar que solo lo bello puede tener el príncipe azul, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad tenemos que aceptar, convivir y dar gracias a Dios el cuerpo que nos tocó, cuidarlo, pero cuidarlo desde la salud y no solamente desde la apariencia. Estamos en un mundo donde parece que reina lo lindo, lo mágico, lo abundante, y todo es como para afuera y nos quedamos muy poco con lo de adentro. Entonces esta fábula inocente que yo se los conté, que se me disparó de un libro que leí hace muchos, muchos años cuando era chiquita, a través de algo que vi en este último tiempo, que tiene que ver con lo de afuera, con mostrar, con exhibir, con decir acá estoy yo y con todas estas pomposidades, y nos estamos olvidando el adentro. Esto a veces pareciera que tanta tecnología y tanta sofisticación nos acerca, pero a su vez nos aleja bastante. Entonces entró en juego en este texto que yo les escribí cómo tiene que ver los sabores, los olores, la vista, con que comienza un plato y que se asemeja a la relación entre humanos. Entonces, habíamos dicho que si bien es difícil definir un sabor o un olor, ambos tienen vida y tienen alma propia, y nos llevan de la mano, como niños, a nuestros más íntimos recuerdos. Yo les conté que esta fábula se dispara de un hecho real, pero que transforma, así como con una cierta magia por el túnel del tiempo, a los más íntimos recuerdos. Entonces yo escribí, nos invocan como viajeros del túnel del tiempo a personas y seres que cocinaron con amor para nuestro corazón y nos despiertan sentimientos olvidados. Ese olorcito que nosotros tenemos muy grabado, yo recuerdo los domingos en la casa de mi abuela materna y otros domingos en la casa de mi abuela paterna, y esos olores y esos sabores y esas mesas familiares que son inolvidables, y a veces un disparador dice, esto me hace acordar a mi abuela, a mi abuelo, a vivencias que hemos que todos tenemos en nuestros recuerdos. En nuestra lengua hay papilas gustativas que detectan sabores dulces, sabores salados, amargos y ácidos. Pero además hay un sinnúmero de olores y de sabores que son mezclas de todos ellos unidos al sabor único e irrepetible del amor que genera esa sensación que uno tiene al comer algo. El sabor y el amor
vuelven a asociarse como en el país de las maravillas, ya que la piel, el cuerpo y las secreciones tienen sabores fuertes y definidos, tan personales como la huella digital. Todo esto para decir que al planear un menú debemos considerar los diferentes sabores para que se complementen y no compitan unos con otros. Si elegimos un plato fuerte, estamos en una época cerca de unas fiestas que para nosotros los católicos son muy importantes, que son las Pascuas, y se vienen platos fuertes como las cazuelas de mariscos, el guiso de bacalao, las empanadas de vigilia, tantas preparaciones que a veces quedan olvidadas y que son solo para Pascuas y parece que se hace solo una vez al año. Lo mismo sucede para Navidad y Año Nuevo, pero cuando hablo de estos platos fuertes, a veces son estos guisados que son suculentos y que cuando se preparan, recuerden que previamente una ensalada de hojas verdes viene bien, no pueden preparar una entrada fuerte y un plato principal fuerte, y como cierre, un postre que no empañen esos sabores y esos olores del plato principal, que todavía siguen nuestras fauces, deleitando el espíritu con la sensación de plenitud y unión, comparable a hacer el amor con amor más que con técnica. Entonces, esto lo escribí porque se disparó esta fábula, asocié mucho esto de la comida con los sentimientos y se viene un tiempo de reflexión para, como yo les digo, para todos los católicos, que no pasa solo por la comida que vamos a comer, por con quién vamos a estar, sino más que nada cómo vamos a estar. Y justamente asocié la comida con el amor para que entremos en este periodo más puros, más limpios, con menos rencores, con más perdón y con más ganas de poder convivir. Estamos viviendo tiempos difíciles a nivel planetario, no solamente desde la Argentina. Entonces, está bueno hacer una introspección y entrar en esta etapa distinta para poder vivir con una mejor calidad de vida. No se vayan porque ahora nos vamos a la reflexión final. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, Tandil. Yeah. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno. Dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa. Cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada. Planes nutricionales personalizados. Fotorrejuvenecimiento. Depilación de vello indeseado. Light peeling. Tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Gorra de pensar. Este es un ejercicio también de gimnasia cerebral o Brain Gym. El mismo consiste en desenrollar los rollitos de la oreja. Ayuda a despejar la audición. Coloca los pulgares detrás y los dedos enfrente de cada oreja. Comenzá a desenrollar desde arriba. Suavemente masajea la oreja de arriba hacia abajo. Volvé arriba y hacelo nuevamente por un mínimo de 3 veces. Si en el momento que estás haciendo un ejercicio te surgen ganas de bostezar, bienvenido al bostezo. Es muy importante porque de paso oxigenamos el cerebro.
Flam Full Control. Resultado rápido en 14 días. Cubre todas las comidas desde el desayuno hasta la cena. Plan rápido y efectivo en ciclo cerrado de 14 días. Incluye dos entrevistas con nutricionistas. Plan Full Control. Solo en viandas saludables. Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio. Carnicería El Mago. Marconi 1180, teléfono 449264. Granja Gardey. Criadero de pollos de campo. Venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Y bueno, para terminar esto, que es un poco una mezcla de nutrición con algo que tiene que ver con lo íntimo de cada uno, con el alma y con este tiempo que se viene de resurrección, donde cada uno pueda resurgir y ser mejor. Termino con una frase que escribí que dice así: la prisa en el amor irrita el alma, la prisa en la comida indigesta y enferma. Hasta un próximo programa.